con la presentación de una obra de teatro y cartulinas para exigir que sus demandas sean atendidas, un grupo de alrededor de 50 personas sordomudas se manifestaron frente al Palacio de Gobierno del Estado. A través del lenguaje de señas mexicanas demandaron igual de oportunidades y respeto de la sociedad, además de la extensión de su forma de comunicarse. Carlota Valderrama Armenta, integrante de la Asociación Civil Tú Que Oyes Escúchame, habló en voz de los manifestantes, en su mayoría jóvenes, para externar sus peticiones. Dándole las gracias y a ver de qué manera nos puede apoyar. Entonces, ellos son unas personas muy sensibles, muy conscientes, quieren manifestarse de manera muy serena, darse a conocer que ellos pertenecen a la comunidad sorda, pero aún así somos integrantes de la misma sociedad.